Amigos, ¿cómo están? Pues ya nos encontramos aquí en San Martín de Hidalgo, Jalisco. Es una población, pues, es una ciudad, pues, bastante grande. Es, pues, muy bonita. Aquí tenemos el kiosco. Acompáñenme a conocer San Martín de Hidalgo. San Martín de Hidalgo, es importante. Hay muchas cosillas. Yo empecé a aprender mucho aquí. Bueno, acompáñenme. Se empieza a construir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su constructor fue un albañil de origen indio llamado Severo Jaramillo, quien construye las casas de las haciendas, de los hacendados. Ajá. Que usted acaba de ver, construye el kiosco que tenemos aquí enfrente y construye estos dos portales. Ese kiosco se empieza a construir en el año de 1883 y termina su construcción en 1886, al igual que estos portales que usted está viendo. Los portales son diferentes. Entre uno y otro hay cierta diferencia, si usted los observa, porque fue un pleito entre dos hacendados, don José Rosas y don Jesús Virgen Rosas, que creo que eran los más poderosos, ¿no? Entonces ambos contrataron a don Severo Jaramillo para que los construyera, pero querían que se dejara una huella en lo particular para cada uno de ellos. Si usted se fija, los pilares o las columnas, habían dicho, aquel portal son más delgadas que estas. La base, esta es más elevada, que es más chica. Y se observa, en la base hay una especie de figura geométrica que se puede definir. San Martín, a lo largo de su historia, tuvo cinco grandes haciendas. La más antigua, la de Buenavista, que perteneció a la familia de Oscañedo. Luego está la de San Luis del Salitre. La tercera fue la hacienda de la Labor de Medina. La cuarta hacienda fue la de San José de Miravalle. Y la quinta hacienda fue de Los Sitios. La casa que usted acaba de ver aquí frente a la plaza perteneció precisamente a uno de los propietarios de la hacienda. Eran dos propietarios que eran primos hermanos. Sí. Uno era don José Rosas y otro era don Jesús Gómez Luna. La casa que usted acaba de ver es la casa de don Jesús Gómez Luna. Esas pinturas que usted vio son las mismas pinturas que se encontraban en la hacienda de Los Sitios. Fue una reproducción que se hizo completamente. Esos hacendados también tuvieron en sus manos algunas haciendas que no están en la cabecera municipal. Aquí en la base del kiosco podemos ver un par de... Son tres placas de hecho. Es esta, Casa de Salud, en memoria del doctor Salvador Maza. Por acá tenemos otra. Recuerdo Juan Carlos Méndez Cedeño. Y por acá tenemos otra placa. Que es Hermanamiento Morgan Hill S.A. San Martín de Hidalgo, Jalisco. Ah, Ciudades Hermanas. Es lo que entendería que significa esta placa. Bueno, aquí tenemos el kiosco, la plaza central, y al lado pues tenemos todo lo que son los arcos de la parte pues comercial, todos los arcos aquí alrededor. Tenemos también las bancas y pues tienen el escudo del municipio. Este creo que va a salir bien. Y también, como en algunas otras poblaciones, vi, aunque ahorita no está funcionando, que tienen bocinas, que me imagino que sirven para pues dar anuncios. La prisión Concepción, aparte de ser una capilla, fue un hospital de indios, donde servía para poder atender a los nativos aquí de las enfermedades. Ajá. Y también servía de mesón para que los comerciantes que transitaban por el Camino Real rumbo hacia lo que es el puerto de Navidad en la costa, pasando por lo que es Tenamaztlán, lo que es Quila, lo que es la Hierbabuena y todos esos lugares, hasta llegar directamente a la costa, pues podían pernoctar aquí por las noches. Atrás. Este templo se empezó a construir en 1540. 40 se hizo de troncos de árboles, ramas y zacate. Uh-huh. En 1543 se empieza a construir ya de cal y canto. Uh-huh. Y en 1547
e inicia ya un proceso arquitectónico bien definido. Porque si usted entra al templo, donde está el altar mayor, ahí se puede ver que fue una capilla abierta en primera instancia. Okay, que fue la que se inició en el 43. Ya en el 47 se empieza a construir el resto. ¿Sí? Y ya para 1553, los franciscanos de Cocula nos enviaron a un fraile que se hiciera cargo ya de la parte evangelizadora de base aquí en San Martín. Aquí tenemos la otra iglesia que está atravesando la calle. Podemos ver que tiene un atrio bastante amplio, lleno de jardineras. Inclusive aquí las bancas pues tienen su logotipo correspondiente. Es una iglesia en blanco con destellos azules. Y acá hay una fuente, de hecho. Aquí como parte del atrio de la iglesia. Un atrio bastante amplio y con muchas áreas verdes. Pues aquí tenemos esta fuente. Y al fondo la iglesia. En realidad son dos fuentes, que son fuentes simétricas, la de este lado y la que se encuentra en el otro extremo. Entonces tenemos estas fuentes simétricas como parte del atrio de la iglesia, y aquí la fachada de la iglesia con sus dos torres. El reloj me parece que sí está a la hora, me parece que sí. Y aquí también estuve viendo una placa que esta iglesia ya cumplió sus 100 años. 1894, el 12 de junio del 94, o sea, ya tiene más de 100 años esta iglesia, o es lo que entiendo. El contraste entre entre el blanco y los tonos azules, pues la verdad es muy bonito, así que se destaque. Y hay otra placa del otro lado donde la colocación de la primera piedra el diciembre 9 de 1736. Recuerden que de todas maneras voy a dejar las fotografías de aquí, de las placas y de todo lo que voy viendo. Ahorita hay una celebración, una boda para ser más específicos, pero mientras vamos a recorrer por aquí la lateral de la iglesia. Estamos en un costado de la iglesia. Para unirse en matrimonio, por la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo, vivan siempre unidas por él.
Bueno, pues salimos nuevamente al atrio de la iglesia. Fue un poco complicado porque, pues bueno, hay un evento. Acabo de ver que aquí al lado, precisamente enfrente de esta iglesia, al lado de la primera iglesia de San Martín, se encuentra la Casa de la Cultura. Es esta casa de aquí. La verdad, pues muy llamativa y pues muy grande. Tiene una puerta de madera muy bonita. Entonces, esta es la Casa de la Cultura de San Martín de Hidalgo.